All right, guys, so I'm gonna show you guys today a garage sale in Colombia, in San Javier, Colombia. I came across this house here that has having a garage sale. So I know garage sales are very common in the States, especially where I'm from. I remember my mom and my aunts used to get in the car and drive around the neighborhoods looking for garage sales. I didn't know they had it here in Colombia. I came across this one. I'm gonna go check out, see what they have, what kind of good stuff we can find. So stay tuned. So I was walking down the sidewalk here, coming from where the place I eat lunch at, and I saw this Venta de Garaje Lola. So from 11 to 7. So let's go check it out. Let's see what they got. Buenas, ¿está bien? Okay. Bien, gracias. Este es... ¿Puedo pasar? Ah, bueno. So let's see what they have, what kind of stuff they have here. It looks like a really nice old house here as well. So let's see, so they got this stuff. Ah, que bacano que es este. Huh, that's weird. It's like a pocket knife. Huh. She's gonna put alcohol on me, 1 second. Sí. Tiene la cucharita, tiene la navaja. La navaja. Es como, sí, para mantenerlo. Ah, tiene las tijeras acá. Tijerita también. Sí. Ah, muy bien. ¿Y ustedes siempre tienen ese graje? La semana pasada solamente. Exactamente. Es muy pequeño. La cafeterita para el café expreso, el pocillito. Muy los bueno. Los dominicanos y los puertorriqueños lo usan mucho. Ah, ok. Sí. Y las bolsas. ¿Puedo entrar? Los zapatos, sí, sí, claro, ya puedes entrar. Gracias. Ok. Let's see. So, look, guys, this is what. This is kind of stuff you'll find in a Colombian garage sale. Coca-Cola. Este es una colección, mira, los cubiertos también de Coca-Cola. Ah, muy bien. Sí, es una colección, son muy antiguos. Muy antiguos, ¿de qué año? Sí. Ah, eso sí no sé. ¿No sabe? Sí, no sé. ¿Y cuánto sería este, por ejemplo? ¿El juego entero? Sí. Ese colección. Me gustaría venderlo todo. ¿Cuánto sería? 30 mil pesos. No. 30 los vasos. Ajá. Más estos 10. Sería 40 mil pesos. Sí. Voy a pensar en este. Ese es, me parece muy bacano eso. Sí, es chévere para tenerlo en la casa. Sí, porque hay. Ajá. Es de Coca-Cola, muy bueno. Aunque mi novia trabaja por la otra compañía. Él no le. Pepsi. No, Postobón. Ah, ok. Él no le gustaría eso. Este es como para. Mira, así en una reunión se ponen uno aquí las verduras y con una salserita. Ok. Una flauta. ¿Es de ustedes? Qué lindo. ¿Qué es este? Este es para poner la cinta. Ah, también la es muy cinta. Viejito. Pero mira que tiene la formita de una. Qué lindo. Hermosa, madera. ¿Y ese es de su familia, de ustedes? Sí. ¿Por años, sí o no? Sí, porque como... Buenas tardes, ¿cómo les va? Tell me guys in the comments what y'all think about this. I bet you can find treasures here that could be exported out to the States and sold on eBay probably. Like that Coca-Cola set. Tell me in the comments what you think that would go for on eBay. It was the cups with the silverware. Had the silverware was look here. It was Coca-Cola bottles, I think. Yeah, bottles. Huh. Let me see this. Let me see this. Let's see what the treasures we can find. Now, let me know in the comments because there's a lot of antique stores here in Medellin as well. If you guys want me to check out the antique stores, I'll do it for y'all. I love antiques. Este es de Nueva York. Y mira, todavía tiene las torres gemelas. Uno lo conecta. Oh, wow. Y va girando, te va mostrando Nueva York. Está girando ese. Sí, so ese this, se mueve. Vamos a ver. So she says that's New York and it still has the Twin Towers in there. So when you connect it, vamos a ver. Wow. Está moviendo. Sí, lindo. Lindo. Tiene las torres gemelas ahí. Ajá. ¿Y usted compró ese en Nueva York o acá en Colombia? Sí, en Nueva York. Ah, ok. Yeah. ¿Y por cuánto sería esa? Esa, 40. 40 mil pesos. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Y este? Esto, mira, estos son supremamente antiguos, tienen por ahí 80 años. ¿80 años? ¿De qué es? En peltre azul. Ajá. Esto es una bacinilla, cuando no había baños en las casas, entonces ustedes lo dejaban por la noche y ahí hacía sus necesidades en la noche y en la mañana lo botaba. ¿Ese como abajo de la cama? Este se llama bacinilla. ¿Ese sería muy útil para mí? Sí. En lugar del baño. Y esto es para hacer un lavado anal.
No. La persona está muy dura. Sí. Sí. Lo hacían así, entonces. Y mira, tiene las llaves. Es muy antiguo. Tiene las llaves. Sí. Que se le pone una llavecita acá. Ajá. Y la otra va para el ano. Pues ok. Está. Hace muchos años que nunca se usó, o sea. Sí, está limpio. Sí. This is for ¿cómo se dice? El peltre. El peltre. Look, this is for the, I forget what it's called, when they flush you out, when you flush out water through your butt, and you come, the water comes out of you. When you cannot poop. Oh, when you cannot poop. Yeah. There's a procedure. I forget what it's called. Whoever knows what it's called, enema. Let me know. Enema. Eso. Enema. Enema. Enema in English. English. This is 80 years old, an enema thing. Sí. Y funciona. Muy bien. Muy bien. Eso. Yo creo que bueno. Mira, esta es una réplica de varias iglesias del país. Está en la metropolitana, la que queda en el centro de Medellín, en la catedral. Sí. Ajá, muy bien. Aquí dice la iglesia que es de uno de los pueblos. Rosario Itagüí. Ah, muy bien. Itagüí. Tenemos esos cuatro. Esta. Ahí está, no dice. Sí, sí, dice. Barichara. Barichara. Santander. Santander, hermoso. Sí. Ah, sí. So all the church lovers. Yo amo las iglesias. Sí. Entrando y vieron las pinturas, todo eso. Yo también. Sí. Vamos a ver más. Esa es una pintura de un pueblo que se llama La Unión. La Unión. De los paisajes. No, pasa, no, está bien. Por ahora no. Está bien, tranquila. Esa es porcelana fina. Ajá. El papa es en cerámica. Ajá. Estas también son dos porcelanas muy antiguas. Ah, muy bien. Estos cuadros son cuadros ecuatorianos. Ajá. ¿Cuánto vale el Santo Padre? 40. El Santo Padre, sí, 40. Mira, esto es de la cultura de San Agustín en el Tolima. Allá los tienen en Tolima, en el Colombia. Huila, en el Huila, aquí en Colombia, sí. Oh. Ellos los tienen en tamaño grande. Ajá. Estas son réplicas. So, this is the statues in Tolima, Colombia. So, you guys probably seen like the Easter statues on Easter Island. It looks very similar. Son en cerámica, esos son en cerámica. Y tengo estos más grandes, estos más pequeños. Ese parece como ese es de la isla Pascual. Sí, pero ese es aquí en San Agustín. Ah, muy bien. Y mira, estas botellitas son botellas de licor antiguas, muy antiguas que ya no salen. Así de pequeño. Sí. La gente no tomaron tanto. ¿De qué? ¿Cuántos años tiene este? Eran réplicas, ellos tienen ahí 40 años. ¿40 años? Sí. Wow. Muy chévere. Usted puede atender los otros si quieres. Mira, esto es de Italia, mármol italiano, los trajimos de Italia. Ah, ¿y usted fue a Italia para comprar este? Sí, sí. ¿Y este qué? Y ese es artesanal, ajá. Ese es colombiano, ajá. Es una bibliotequita, ajá. Tiene por ahí 50 años. So this is 50 years old, made artisanal library. Let me hang up the phone. Hang the phone up. This is from Italy, straight from Italy. She traveled to Italy by this replicas. Aquí tenemos la parte navideña. I thought it was crazy, the enema. Mire todas las figuras que tiene, es mexicana. Ah, so Mexican. Mexican art. Es de 110 mil pesos, pero mire todas las figuras que tiene. Uh-huh. Sí, mucho. Este es pequeñito, este es de aquí, de Colombia. Y mire estas figuras. Let's find some other stuff. Let's investigate some other stuff. Come on. Check out their courtyard. No sé, esto es extranjero, pero no sé. Got a pool in the back. Very cool. See the up there is glass, broken glass up top, so people can climb through. Very cool. Huh. Yeah, that's it. So this is a Colombian garage sale. Tell me in the comments what you guys enjoyed the most. What you guys thought was the most interesting. How much that Coca-Cola set you think is going to be? And would anybody? And would anybody buy the enema? 80-year-old enema. Would anybody buy that, you think? Let me know in the comments who wants that. I'll buy it for you and I'll send it to you. No. But you got to pay shipping. I don't know how much shipping will cost. Anyways, talk to y'all later. Check it out here. This bed frame. It's a bed frame. Iron. And it's from 200 years old. 200-year-old bed frame that has the light and everything. I think she said 200. 200 would make it 90. What? How many years would that be? More than 2000? That's in the 1800s.
I'm not sure if it's 200 years old. Let me know what you guys think. Es de 200 años. Tiene más de 200 años. ¿Serio? ¿De 1800? Sí. ¿Serio? Mire, la señora dice que sí. ¿También? Sí, porque mamá también, la cama de mamá también era así. Ah, sí. So she's saying that her mother had one just like it. And it's more than 200 years old. Como 1800s or so, late 1800s. Pues se acabó de ir, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Y qué más tiene? Mire, este también es muy antiguo. Sí. Es un nocherito. Uh-huh. Mira qué hermoso. A nightstand. Sí, pero le falta una patica ya. Entonces, como la persona que le gusta remodelar, le manda la patica y lo pela. Okay, so antique nightstand, missing the leg, but it could be fixed. Anyways, see y'all in the next video. That was super interesting visit. Anyways, see y'all in the next video. Let me know which one would you guys buy. The Coca-Cola set, the enema, or the little pot to piss in. That's where the expression comes from. I don't even have a pot to piss in, right? There it is, there's your pot to piss in. Anyways, see y'all in the next video. Check it out, guys. So I'm over here, I'm walking back to my place. And look at this cool elevator here that they put here. Look at that elevator. It goes from there to the door up there. And it has a pulley system on top. That's pretty cool. I wonder if they designed it themselves. It looks like they did. It looks like it's made out of... No, it's made out of metal. But it's definitely probably designed by themselves. Very, very intelligent. And we got the dog looking at me. Beautiful garden over here. So, yep, going back home.